Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Médico, hoy en la continuación de lo que es este programa, porque es un programa de una hora, venimos ya de la primera media hora donde hablábamos con el doctor Salvador Lograsso, se ha agregado ahora el doctor Eduardo Galvedet en su condición no solo de médico, sino también de integrante de la FOEA, uno de los hombres que conduce la FOEA, y con quien vamos a hablar acerca de eso. Pero le quería preguntar al doctor Lograsso, y gracias por estar una vez más con nosotros, han firmado un convenio ustedes en las últimas semanas, ¿no? Sí, por suerte, después de mucho tiempo, de muchas luchas, de algunas frustraciones, logramos que se firmara el convenio de reconocimiento de los títulos de especialista que despide la Provincia de Buenos Aires a través del Colegio de Médicos y en la Nación, el Ministerio de Salud de Nación. No fue un tema menor. Hubo muchas dificultades, algunas dificultades puestas de manifiesto inclusive por algunos funcionarios del Ministerio, donde a nuestro entender tienen una actitud antimédica. Pero el hecho de haberlo superado ya, por lo menos este nos trae un poquito de tranquilidad, sobre todo a muchos médicos que trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde le piden la certificación de los títulos de especialista a través del Ministerio de Salud. Como no teníamos un convenio de reciprocidad, porque históricamente Salud no tenía un reglamento para especialidades, sino que con 5 años de antigüedad le daban un título de especialista a cualquiera, la Provincia de Buenos Aires, que siempre fue mucho más exigente en lo que significa la norma de acreditación de especialidades, en atención de la gente que concurre, no reconocíamos esos títulos porque entendíamos que carecían de un valor similar al que otorgaba la Provincia de Buenos Aires. Por suerte, la Nación casi copió nuestro reglamento de especialidades, por lo tanto ahora están dadas todas las condiciones. Y lo único que le impidió este tiempo, indudablemente, era la decisión política de que se firmara el convenio. Por suerte se superó todo eso, y el día miércoles de la semana pasada, en la sala de situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se firmó dicho convenio, lo que nos llena de alegría y nos trae tranquilidad para que los médicos que trabajan, reitero, en la Ciudad Autónoma o en otra parte del país donde les puede requerir esta certificación, se ha logrado con toda satisfacción. ¿A cuántos médicos puede llegar a alcanzar esto de la especialización, de la certificación de la especialización? Mire, el conurbano bonaerense, que son los 3 distritos de la Provincia de Buenos Aires más grandes, en los cuales tenemos casi el 65% de la totalidad de los médicos, en mayor o menor grado tienen profesionales que trabajan en la Ciudad Autónoma y otros que son de la Ciudad Autónoma que trabajan en el lado de la provincia. Yo creo que nosotros tenemos algunos miles de profesionales que van a ser beneficiados con esta medida. Bien. Doctor, y en lo inmediato, ¿esto ya empieza a regir o empezará a regir a partir de enero o a partir de diciembre o ya empezó? Para nosotros, desde el punto de vista que se puso la firma, se terminó el problema. Ajá. O sea que ya lo están en condiciones. Nosotros ya lo damos por válido, tenemos la copia, lo estamos publicando, lo estamos notificando a todos los profesionales. Por lo tanto, si alguien tiene algún tipo de dificultad, que por favor se conecte con nosotros, que prontamente la solucionamos. Bien, esto tiene que tener un correlato después a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquiera de las provincias, ¿no? Mire, lo más importante en este momento, que sería ideal que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuviera su propio colegio de médicos. Esto ha sido una vieja aspiración por parte de todos nosotros. Lamentablemente, por situaciones internas de los médicos de la Ciudad Autónoma, se ha dificultado. Ellos se manejan mucho más con las sociedades científicas y parecería ser de que un colegio de médicos no está visto con buen grado. Muy bien. Doctor, usted el otro día hablaba de la necesidad de la agremiación y que eso iba a darle mucha más fuerza a la lucha de los médicos y también al sustento, digamos así, de defensa de la actividad médica en su totalidad. Hubo mucha gente que llamó, muchos no eran médicos y muchos sí, pero me interesa los que no eran médicos, que llamaban y decían, ¿por qué tardaron tanto tiempo los médicos en darse cuenta de la importancia que tiene la agremiación? Mire, hemos tardado tanto tiempo porque los médicos somos responsables de la demora. Durante muchos años el médico no se consideraba un trabajador, más todavía, hasta hacía un distingo. El hecho de que se lo calificara como trabajador hasta era un insulto para algunos, y aún hay un pequeño grupo de profesionales que sigue pensando exactamente igual. Para nosotros, desde el punto de vista institucional, personal e institucional, usted no se olvide que la institución tiene brillo en función que la clase dirigente que la conduce le da un protagonismo, sino la institución es un mero ámbito que no trasciende más que la chapa que puede tener la puerta. Nosotros de hace muchísimos años, cuando era mala palabra hablar de gremialismo, esta institución, Colegio Médico Distrito 2, desde que yo comencé su presidencia hace muchos años, empezó con gremialismo de hecho.
porque el Colegio de Médicos no tiene una personalidad gremial, a pesar que a nuestro entender la ley no faculta, cosa que otros distritos la niegan y por lo tanto no la practican. Pero nos dio la sensación de que no la practicaban porque no se sentían realmente trabajadoras. Por suerte, o por no tanta suerte, hoy nadie duda de que el médico es un simple y mal asalariado, que es un simple y mal trabajador, que tenga alguna modalidad diferente en función de su profesión. Todos los trabajadores somos diferentes porque cada uno abarca una actividad completamente diferente. Lo que nos une es nuestra condición de asalariado. El resto, cada uno tiene una profesión completamente diferente y es importante en función de quién la realiza. Ninguna es más importante que la otra porque todas son necesarias. Pero el médico es necesario porque por dos cosas fundamentales. Primero, que es la que trae un chico a la vida y firma el certificado de función. Y en ese interreño hay un montón de actividades. Antes, el profesional, que lamentablemente se ha perdido, era el consultor de la familia. Hoy, que tanto se habla de atención primaria, desapareció la atención primaria desde que desapareció el médico de barrio. Ya no hay más médicos en los barrios. Y aquellos que viven en los barrios ocultan su condición de tal, porque tienen consultorio en el sanatorio, o en la parte central, en el caso de Avellaneda, el centro, Quilmes, el centro. Es el barrio, por miles de factores, el profesional médico ya no se enuncia como tal. Uh-huh. Hay muchas causas. Una de ellas, la más importante, es la inseguridad, porque usted tiene un consultorio en su casa, le abre la puerta a cualquiera, claro. Y esto no es peyorativo, sino que usted atiende y no sabe quién es el que viene. Y muchos médicos han sido asaltados con gente que se ha hecho pasar como con enfermos que han ingresado y lo han asaltado. Entonces, la seguridad y la inseguridad es un tema no menor que hace que muchas de las prácticas que los médicos realizaban las siguen dejando. Además, eso que usted cuenta, doctor, me hace acordar cuando yo era chico, hacia lejos y hace tiempo, que uno iba no al consultorio del médico, iba a la casa del médico y compartía una serie de confidencias y de situaciones que hacían quizás mucho más fácil el tratamiento de un paciente al que se lo conocía íntimamente, ¿no? No se olvide que la mayoría de los médicos de los barrios veníamos del campo laboral, de la gente de clase media baja, ni siquiera alta, cuya única satisfacción y alegría era el esfuerzo que hicieron, el sacrificio para que su hijo tuviera una carrera universitaria. Y yo di el ejemplo de mi madre, que el único orgullo que tenía era ilustrar la chapa. Para ello era impensado que dos analfabetos, como eran mis padres, pudieran haber logrado que un hijo de ellos llegara a la facultad. Y más todavía, que se anunciara como profesional. Nosotros venimos de la gente de barrio, de la gente de pueblo. No conocemos otras cosas. Hay algunos profesionales que vienen mucho más acomodados, lo cual bienvenidos sean. Pero nosotros nos quedamos en el barrio porque formamos parte del barrio. Muchos de nosotros no éramos el doctor con nuestra pensión, sino que éramos Salvador, Antonio, José, Pepe, porque nos conocíamos todos. En mi caso particular, yo aún sigo viendo gente de cuarta generación que fueron pacientes míos. El barrio era importantísimo porque el médico además no solo lo curaba desde el punto de vista de la enfermedad que podía tener, sino que era un consultor permanente, era un referente de la familia, se lo recibía como tal. Además era un consultor, era un poco, como podríamos hacer un ejemplo, el cura de una iglesia de barrio, donde todo el mundo tenía confidencia y usted conocía todos los problemas que tenía esa familia y colaboraba con ella. Desapareció el médico de barrio y se terminó la atención primaria. Muy bien. Doctor Garbedet, lo voy a llevar a usted, pero antes le quiero recordar a la gente que nos está mirando que pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos dialogando con el presidente del Colegio de Médicos Distrito 2, el doctor Salvador Lograso, y con el doctor Eduardo Galvedet, al que lo vamos a meter en el brete de que nos cuente cómo está la situación en la Fundación Oscar Allende. Van a aprobar la memoria y balance. Cuéntenos, doctor. Sí, hoy, ahora en contados minutos, vamos a tener una reunión extraordinaria donde vamos a aprobar la memoria de balance correspondiente a este periodo. Nuestros periodos van de julio a junio del año siguiente. Así que, bueno, estamos esperando que... ¿Y tienen alguna, digamos,
actividad prevista para desarrollar o están desarrollando? Y ya el año casi se termina. Sí. Vamos a reforzar ahora los subsidios escolares. Tenemos dos o tres especiales que generalmente los damos a gente que está en una situación no dramática, pero bueno. Complicada. De necesidad. Que aunque parezca mentira, también en la familia de los médicos hay. Sí, generalmente son médicos. Claro, por eso quiero decir de médicos. Que la gente piensa, el médico no tiene problemas. Sí tiene problemas. No, claro que tiene problemas, sobre todo en edad avanzada. Así que bueno, nos queda eso hasta el final del año y bueno, y después preparar los proyectos para el año que viene. Muy bien. Doctor Lograsso, el otro día hablábamos de la RAI. ¿Le parece bien si volvemos un poquito a la RAI? Sí, lo que quiera. Bueno, entonces si le parece bien, vamos a una pausa e inmediatamente va después las imágenes obtenidas en la RAI. Gracias a la gentileza del Colegio Distrito 6, ¿no? Sí. Distrito 6, que a través de su gente de prensa nos ha hecho llegar este video que usted va a ver ahora. Vamos a eso y enseguida vamos a la pausa. Vamos a eso y volvemos para el cierre. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. En la reunión anual interdistrital estamos con el presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, quien además es presidente del Distrito 2 del Colegio de Médicos, el doctor Salvador Lograsso. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día para todos. Realmente es un gusto estar en este distrito con tanta gente amiga y un lugar tan hermoso que lamentablemente los que vivimos en el conurbano no podemos disfrutar. Doctor, la importancia de esta reunión anual. Mire, realmente es una de las reuniones más importantes que hace el Consejo Superior.
y diría por qué. Primero porque estamos instalando un tema que para nosotros es muy caro, que es la sindicalización. Es decir, nosotros entendemos de que realmente, así como en su momento la necesidad fue crear el Colegio de Médicos, hoy es fortalecer nuestra actividad sindical, porque entendemos de que tiene que haber una institución que se ocupe de los derechos y deberes de los médicos, sobre todo aquellos que trabajan en relación de dependencia. Por eso que el Colegio de Médicos enfoque este tema, de por sí ya es todo un acontecimiento, sobre todo que cuesta mucho de que los médicos, aún en su condición de trabajador, lo sigan admitiendo como tal. Sobre todo en donde nosotros estamos, que es en el conurbano, la relación de dependencia es casi el 90% del trabajo médicos y nadie se ocupa de fijar condiciones laborales. Y si no, fíjese que en este momento el Estado Provincial ha prometido a uno de los gremios integrantes la insalubridad para el personal no médico y los médicos hemos quedado totalmente marginados. Si nosotros tuviéramos una institución seria que hace una comisión colectiva de trabajo, se discutirían todo lo que son condiciones laborales y este tal vez sería uno de los temas. El otro supongo que también serían las guardias de 24 horas, ¿no, doctor? Nosotros estamos total y completamente en desacuerdo con la guardia de 24 horas. El problema es que tenemos algún tipo de resistencia. Es decir, no hay un solo trabajador en la República Argentina que trabaje 24 horas. Y además es imposible, con el estado actual de la salud en los centros asistenciales, ya sean provinciales o municipales, que un médico pueda tolerar una guardia de 24 horas. Porque tienes problemas externos y problemas internos. Es decir, el profesional no es un problema que crea inseguridad en el hospital, sino que es víctima de la inseguridad. Hay agresiones, falta de elementos, falta de insumos, aparatología, edificios que se vienen abajo. Y después, su señoría o la sociedad pretende que el acto médico se realice como si fuera el sanatorio de lujo más importante y se hace en un ámbito donde ni siquiera hay gasas. El distrito que usted representa en la zona sur de Buenos Aires, el partido de Avellaneda, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo está el tema salud de allí? Mire, el tema salud es exactamente igual que el resto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos un distrito que geográficamente es más chico de toda la provincia, pero que numéricamente somos los más grandes. Nosotros tenemos entre colegiados propios e inscritos alrededor de 12.000 médicos. Tenemos 20 hospitales provinciales, 2 hospitales municipales y 2 UPA, que son las unidades de pronta asistencia. La problemática es similar, donde no falta una cosa, falta la otra. Pero hay algo que es mucho más grave en este momento. En este momento el problema más importante que tiene la salud en la provincia de Buenos Aires es la falta de recursos humanos. La política que ha instalado los diferentes gobiernos ha sido expulsar los médicos de los hospitales y hoy no tiene recurso humano capaz para atender las diferentes patologías. De seguir así y no revertir, si el Estado provincial no toma conciencia y no convoca a las entidades representativas para buscar una solución al problema, dentro de muy poco tiempo muchos servicios van a tener que cerrarse. Bueno, buenos días a todos, colegas, amigos, compañeros. Realmente es un orgullo estar presente en esta casa llena de tantos recuerdos y de tantos amigos. Y fíjense la importancia que tiene que ha sido elegida esta casa para tratar un tema fundamental, que desde hace muchos años muchos de nosotros y muchos de ustedes venimos bregando por su cristalización, y si bien es cierto ya hemos comenzado en muchas partes a trabajar activamente en el tema de la sindicalización y tenemos nuestras autoridades y nuestros dirigentes, el Colegio de Médicos entendió que es fundamental el fortalecimiento de la institución sindical para que se ocupe la problemática médica en lo que significa derechos y obligaciones. Hoy, lamentablemente, en el mundo del trabajo médico tenemos muchas obligaciones y muy pocos derechos. No tenemos el derecho a la salud y por eso se discute acá las enfermedades profesionales. Quienes trabajan para la justicia tienen que trabajar gratis porque jamás le pagan, como es el problema de los peritos. El problema de las especialidades es un tema muy candente, habida cuenta del avance de las instituciones y las sociedades científicas, y entendemos de que el Colegio de Médicos tiene que ser abarcativo a todo lo que significa trabajo médico. Es impensado de que nuestra casa no tenga por lo menos una ubicación en el ámbito que le corresponde a cualquiera de las actividades que realizamos los médicos. Por lo tanto, es realmente un orgullo estar presente en esta casa, agradecerles. Estoy seguro de que las conclusiones que ustedes llegarán, que nosotros mañana aprobaremos en el Consejo Superior, van a fijar toda una conducta de trabajo de aquí en más. Por eso, al inaugurar estas jornadas, esperemos y deseamos fervientemente de que el éxito nos acompañe, que yo totalmente descarto. Por lo tanto, vamos a empezar nuestra tarea habitual, que es la de trabajar
la de opinar y discernir en libertad. Muchas gracias. Muy bien, hemos tenido toda la información, todas las imágenes de la RAI, hemos hablado con el doctor Lograsso, con el doctor Calvedet, llegó el momento de la despedida. Doctor Calvedet, ¿usted quiere darle algún mensaje a los médicos para que se acerquen quizás más a la Fundación? Sí, tratar de que colaboren con nosotros en lo que puedan. Tratamos de informarlos como podemos, mediante el sitio web, mediante este programa. Y de a poquito vamos siendo la más grande y más importante. Muy bien. Así doctor Lograsso, su mensaje de despedida. No, primero decir que el colegio se siente muy orgulloso de tener una fundación. Es un estado de necesidad donde los médicos realmente logran un objetivo que el colegio lamentablemente a veces no puede brindar por su estructura legal. Por lo tanto, nos sentimos total y completamente orgullosos de tener una FUEDEA y además nos sentimos orgullosos por el apellido que se le puso, que fue todo un símbolo en la vida de los médicos y en la vida política de la provincia de Buenos Aires. Nuestra última palabra es primero reiterar lo que tenemos nosotros en la puerta como un cartel anunciador, que entendemos que la única solución que tienen los médicos, sobre todo aquellos que trabajan en relación de dependencia, de organizarnos fuertemente para defender nuestros derechos y a su vez discutir cuáles son nuestras obligaciones. No se olvide, doctor, que usted tiene muchísimas obligaciones, ningún derecho. El único derecho que le asignan a usted es concurrir todo el día al trabajo y no tener ninguna garantía ni de cobro, ni de seguridad, ni tampoco que usted pueda desarrollar un buen acto médico. Creo que esto es insostenible, que hace falta que una institución representada por todos los médicos se siente con el empleador, ya sea público o privado, y que discuta sus condiciones, ya sea salarial como las condiciones laborales. Hoy la salud en la República Argentina tiene un gran déficit. Ese déficit, lo único que lo cubren son los médicos que se exponen a diario en el acto médico que realizan de la mejor manera que lo puedan hacer sin pensar en las consecuencias legales que terceros le van a atribuir. Creo que ha llegado el momento donde los políticos, la política nacional, la política provincial, municipal, tomen conciencia de que la salud no camina y que algo tenemos que hacer. Y para que eso funcione, lo más importante es que participe el Estado como tal, pero que participen los sectores que tienen que ver algo con la salud. Y lo que más tiene que ver con la salud son los médicos. Y lamentablemente son los que menos veces se los consulta y se los tiene en cuenta. Si queremos que esto funcione como tiene que funcionar, no podemos excluir a ningún sector. Por lo tanto, desde este modesto programa, desde esta modesta institución, o gran institución para nosotros, hacemos la gran convocatoria para que si queremos cambiar, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Y cada vez que vayamos a alguna reunión, cerremos los ojos, no miremos el que habla, sino que escuchemos lo que se dice. Porque a veces muchas de las cosas que no se hacen pues son diferencias personales de cualquier tipo de naturaleza. Cerremos los ojos, agudicemos nuestro oído y escuchemos lo que se dice. Y entre todo, tratemos de que esto se mejore cuanto antes. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y a usted también. Muchísimas gracias. Los invitamos para que nos acompañen una vez más la semana próxima. En pantalla tienen todas las formas de comunicarse con nosotros. Hasta la semana que viene. Gracias.